Muy buenos días tengan todos ustedes. Yo soy Luis García y ustedes están en Especialistas Egbe Health. ¿Cómo están? Ani Veloz, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. 11 de la mañana, 15 de enero del 2021. La verdad estamos muy contentos porque abrimos. Es que no sé si abrimos con broche de oro porque es cuando se cierra, ¿no? Entonces cuando abrimos con llave de oro, el especialista Egbe Health este 2021 con el doctor Gerardo García y un tema que nos va a cimbrar, señores. Efectivamente, doctor Gerardo García, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Sabemos que está saliendo de trabajar. Cuéntenos un poquito, ¿cómo está? Bien, muy bien. Con muchas ganas de participar con ustedes y de compartir todo lo que está en general pasando con los residentes médicos y con la educación médica mexicana, ¿no? Está relacionadas con el COVID, pero bien, todo bien. ¿Todo bien? Afortunadamente. Perfecto, qué bueno. Sabemos que viene saliendo de su guardia, ¿verdad, doctor? Claro, vengo del hospital, salí en la mañana, después de una guardia ardua. La obstetricia nunca para, la obstetricia es una de las especialidades que nunca para. Las pacientes se embarazan, se desembarazan, y si me dejas de darte un dato, el COVID ha hecho que cambie mucho la obstetricia en México. Ayer precisamente tuve consulta con una paciente me consultó por un embarazo o un inicio de embarazo. Ajá. Y tuvimos que platicar y tocar el tema del COVID en la cuestión de su embarazo. Y si te acuerdas, hace tiempo platicamos acerca del COVID y embarazo y hay cambiado muchas cosas. Yo me acuerdo, creo que fue por ahí de marzo, y cambiaron muchas cosas acerca del COVID y el embarazo, e inclusive la fisiopatología del COVID con el embarazo. Ha cambiado mucho y es preocupante. Muy preocupante. Pues bueno, sería un tema que podríamos retomar, ¿cierto, Ani Veloz? Cierto, podríamos actualizarnos. Oye, doctor García, ¿un año? ¿Ya vamos a cumplir un año? Empezamos con estas... Dios mío, ¿en qué momento pasó un año? Pues en el momento en que el COVID apareció, ese año no sabemos si lo perdimos o no lo perdimos, estaba muy complicado. Pero por lo menos para nosotros, como nosotros médicos, pues no se perdió en el aspecto los trabajadores que estamos en hospitales públicos, e inclusive, bueno, algunos que seguimos dando, empezamos a dar consulta privada, pues no ha parado, ¿no? Y seguimos llenos de experiencias y con conocimientos mucho más nuevos, e inclusive yo creo que en un cambio de actitud en la cuestión personal y profesional, sobre todo. La situación está muy complicada. Sí, muy complicada, y hoy la vemos más complicada que nunca. Pareciera que en lugar de avanzar hemos retrocedido. No sé si tengas las cifras de actualización, Luis, sobre pues la estadística de COVID. Dame un minutito, las estoy checando, efectivamente. Y bueno, en México, ¿cierto? Sí, en México, porque verdaderamente pareciera, yo lo escucho en los noticieros, y pareciera que está fuera de control, señores, fuera de control, y estamos hablando que estamos a unas semanas de cumplir un año, o sea, no puede ser. A ver, dinos, Luis. Pues mira, son más de 1 millón de personas recuperadas, pero más de 138,000 personas muertas a niveles hasta el día de hoy. Cifras oficiales que estamos retomando de uno de los portales de internet. No son cifras nuestras, son cifras que estamos viendo a través de los portales legales, los portales del gobierno. Y bueno, ahora sí que son sus cifras, pero la realidad es que estamos viendo cada vez más cercano a la gente que se está falleciendo, a la gente que está contagiando, de familiares, de vecinos, de... no sé, para mí me late, y yo es una opinión propia, que las cifras de alguna forma están quedándose muy cortas a lo que es la realidad. Pues ya ves que desde el principio de esta emergencia sanitaria se habló de un subregistro y no sé qué. Sin embargo, lo hemos visto, y tienes toda la razón, no sé si le ha pasado al doctor García, cada vez más cercano. Hoy me acabo de enterar, el día de ayer, perdón, en la noche me acabo de enterar que un familiar también ya cercano, obviamente mío,
tiene, dio positivo a COVID. O sea, cada vez está más cerca, cada vez lo escuchas en gente que conoces más cerca, ya no es el primo del amigo del vecino de algún lugar del mundo, sino es alguien que está cada vez más cercano. Entonces, bueno, tampoco es para generar paranoia, ni para generar ahí que todo el mundo se ponga histérico, pero sí para tomar conciencia de las medidas que debemos de tomar. Y el día de hoy tenemos un tema de verdad, fue impactante, ha sido impactante cómo desafortunadamente México ha tomado el número uno en muchas, estadísticas a nivel mundial, no de la mejor manera. Y una de ellas está ahorita, actualmente está rankeado en los primeros lugares en donde más muertes de personal médico ha habido durante esta contingencia sanitaria. La verdad es lamentable tener que hablar de estos primeros lugares de México a nivel mundial, porque finalmente son los médicos, y bueno, específicamente hoy vamos a hablar de los residentes, de esos, de aquellos jóvenes que están ilusionados con volverse médicos y prestar sus conocimientos y su tiempo para ayudar a que la gente esté mejor de salud. Y bueno, es uno de los sectores que ha sido más vapuleado y está más vulnerable. Todo el sector médico, pero en especial en este día, este tema, hablamos de los residentes médicos. Hubo una noticia bastante fuerte, la información que les voy a comentar la estamos viendo en animalpolitico.com. El 8 de enero, Jorge Alejandro López Rivas, de 29 años de edad, era estudiante de la FES Iztacala en la UNAM y médico interno de pregrado en el Hospital General de Ecatepec, el Hospital Dr. José María Rodríguez. Ahí prestó sus servicios en el área de cirugía y posteriormente en urgencias, donde falleció el pasado 4 de enero tras presentar síntomas de COVID-19. Es lamentable porque este residente, Jorge Alejandro, presentó síntomas, inmediatamente avisó para que se le hicieran los exámenes y el diagnóstico necesario para poder darle el seguimiento adecuado, porque finalmente estaba en urgencias, estaba atendiendo personas con COVID. Y desafortunadamente las autoridades del hospital, las circunstancias de la vida, o sea, yo no sé a quién la familia querrá ser responsable o quién verdaderamente es responsable de esta situación, o así es la vida, no lo sé, la verdad, ya no lo sé a estas alturas del partido, pero no se le dio el seguimiento adecuado y un chico de 29 años con la intención de prestar su vida, sus servicios y su conocimiento a la salud de la población, desafortunadamente tuvo que enfrentar el COVID estando en un lugar, en un hospital COVID, estando en un lugar donde podría haber sido atendido. Alguien de sus superiores le dijo, no inventes diagnóstico. Esto fue lo que declaró su hermana, que así le habían dicho, no inventes diagnósticos por no querer trabajar, así que ponte a trabajar. Y lamentablemente el 4 de enero falleció. Doctor García. Pues sí, lamentablemente todo el tipo de muertes se han originado a partir de la exposición que tienen en los hospitales los médicos residentes, los médicos internos de pregrado, inclusive los estudiantes. Los estudiantes, bueno, definitivamente los estudiantes ya fueron excluidos de los hospitales ahorita. Los únicos que quedan todavía son los médicos internos, y los únicos que quedan todavía también trabajando son los residentes de especialidades médicas en México. Ahora, este contexto de la residencia médica, pues no nada más es mexicano, un contexto mundial. Estaba yo leyendo o escuchando más bien un streaming también del Tec de Monterrey, en donde tiene residentes de Tec de Monterrey, en el Johns Hopkins, por ejemplo, es un residente de cirugía, y habla también de la problemática, y también la problemática muy real de los EPPs, ¿no? de los equipos de protección personal. Tú te imaginas Estados Unidos y dices, ¿cómo es posible? Pues la misma negativa le hicieron a él, y eso lo comentó en ese streaming, que también le dijeron, pues es que no hay EPPs, no hay mascarillas, no hay. Imagínate si en un momento a nosotros como médicos adscritos, en su momento se estuvo racionando, la entrega de los EPPs, pero no nada más eso, sino que de repente te encontrabas con unos cubrebocas que parecían más bien velos de novia, ¿no? Entonces, o de esos velos que usan los árabes, ¿no? Aparentemente las mujeres árabes usan esos velos muy delgaditos, y eso genera un riesgo. Eso legalmente tiene una implicación de una hay una
un nombre que se llama infectocontagiosidad, que está tipificado, ¿sí? En donde tienes que, inclusive tú como médico adscrito puedes exigir el pago de ese riesgo que estás generando como trabajador. Y no nada más los trabajadores médicos, sino también los trabajadores de cualquier empresa tienen también ese rubro. Ahora, es preocupante que los residentes médicos no nada más, bueno, obviamente se están muriendo los médicos adscritos, los residentes y los médicos internos, en el caso del médico interno que falleció. Pero lo más complejo es que se sigue habiendo esa mala mística que de autoritarismo en la medicina. Ese es otro tema muy, 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 muy interesante, porque en algún momento dado, los médicos adscritos de Secretaría de Salud, del IMSS, de muchos lados, la educación que tenían hacia los residentes era coercitiva, era de castigo. Tengo un amigo que hizo ortopedia en un hospital del Departamento del Distrito Federal hace años, no exacto, no me recuerdo cuántos años, y él se la pasó un mes dentro de la residencia médica. Eso, a partir de que hubo demandas ante derechos humanos, se acabó ese tipo de cosas, ¿no? Todavía de repente hay un poquito de coerción, pero en general, yo que estoy en un hospital donde tenemos residentes, no somos así. O sea, les damos esa oportunidad. Pero inclusive el médico residente ahorita está, en algunos casos está expuesto al virus, pero también en algunos casos o en la mayoría de los casos, su educación, porque son médicos en formación, su formación está siendo afectada infinitamente. O sea, se está retrasando su práctica médica, su expertise, su curva de aprendizaje está siendo afectada en demasía. Y más, digo, no haciendo menos a todas las áreas clínicas, pero las áreas quirúrgicas están con un retraso en su aprendizaje, en su curva de aprendizaje muy alto. ¿Por qué? Porque están operando muy poco, ¿sí? Y están operando algunos casos, o sea, no todos. Te hablo del hospital donde yo estoy, que es de obstetricia, se está operando pura obstetricia. No se opera ginecología, como son las histerectomías, como son las cirugías de mama, cirugías ginecológicas. Entonces, el residente de segundo año que iba a rotar, o el de tercer año que iba a rotar al hospital, pues no está yendo a rotar porque no hay cirugía programada. Y entonces, ¿qué está haciendo? La pregunta es, ¿qué está haciendo el residente de tercer año, segundo año, que tiene que tener un aprendizaje de cualquier especialidad quirúrgica? ¿Qué está haciendo ahorita? Eso sería interesante manejarlo. Y bueno, yo se lo pregunté a algunos compañeros míos residentes y pues te dicen, no haciendo nada. Y algunos te dicen inclusive que están buscando alternativas en otros hospitales, pero también corren el riesgo porque el hecho de que la norma oficial mexicana que regula las residencias médicas, pues también tiene sus reglas, ¿no? Y no nada más es que te vayas a plantar a otro hospital a abrir pacientes nada más porque sí, porque sí es complejo. No, es una responsabilidad. El médico residente prácticamente trabaja con la cédula del médico con quien opera. En general, un hospital, escuela, debe tener asignados algunos médicos en específico para su enseñanza con los médicos residentes. Uh-huh. Pero con todo este tipo de situaciones, pues el residente está con nosotros. Por ejemplo, en mi caso, está conmigo en mi guardia cuando me toca entrar a tococirugía, pues opera conmigo el R1 de ginecología obstetricia. Y obviamente estamos participando con él y dejándolo entrar a una cirugía, en un momento dado hacer nudos dentro de una misma cirugía para que pueda llegar a tener ese desarrollo de formación. O sea que finalmente pues se está generando también un retraso
O sea, en realidad estamos, el mundo está paralizado, avanzando a pequeños pasos, pero también se está generando un retraso entre la actividad o el aprendizaje que deben de tener los residentes. Se van a enfrentar a otras situaciones porque el tiempo finalmente pasa, los años que tienen que estar van a seguir pasando y no sabemos si van a tener el expertise, el conocimiento, las habilidades desarrolladas para enfrentarse ya como médicos. Y hoy ante esta situación de COVID, me imagino que tanto tú, doctor, como los residentes, pues están enfrentando situaciones nuevas que se tienen que ir enfrentando y actualizando y sacando adelante conforme se va presentando la circunstancia diaria. Es bastante decepcionante escucharnos en los primeros lugares, México otra vez en los primeros lugares, pero ahora por muertes de personal médico. Si ustedes no están bien, nosotros no vamos a estar bien. Si ustedes no son vacunados en primer lugar, antes que cualquier director de cualquier hospital, porque tenga sus influencias y lleve a su familiar a vacunarse. Si ustedes, los que están de ahí directamente enfrentando la circunstancia de la pandemia, no están bien, no están vacunados, no se les da la atención porque finalmente están en riesgo y se contagian, si no se les da el tratamiento adecuado, pues entonces, hermanos, ¿de quién vamos a estar? ¿Acaso de Benito? ¿Acaso de Benito, de Don Gato? ¿O acaso, hermanos, de quién vamos a estar, doctor García? Pues mira, acabas de tocar un punto importante, sé a lo que te refieres con el director del hospital, ISEM, Instituto de México. Aquí hay una cosa bien importante que considerar y que alguna vez lo hemos visto o lo hemos escuchado en programas de radio acerca de la cultura del México, ¿no? De los mexicanos, la cultura del pues el que no transa no avanza, la cultura de ser ventajoso, y eso lo ves cuando vas en la autopista, cuando vas en el periférico, eso lo ves ya implícito o imprinting, como dicen en inglés, en el corazón mexicano. Pero bueno, al final de todo esto, lo que quería yo hacer énfasis en esta situación que comentas es que desafortunadamente no nada más es en qué manos de quién están o de quién van a estar, sino que eso también el refleja de la educación de los residentes, va a reflejar en su práctica médica. Y es como decían, mira, yo estoy haciendo una especialidad en Derecho Sanitario en la UNAM en línea y hablamos de todos estos temas en específico. Y decía un maestro que es abogado, las leyes están ahí. Las leyes existen, las leyes están ahí. Eso está muy específico. Amparos, la ley de amparo existe. Los reglamentos de la ley de salud, todos los reglamentos en cuestión de publicidad, en cuestión de servicios médicos, en cuestión de atención médica, ahí está. Lo único que nos hace falta a nosotros los médicos es conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones también. Que todo derecho genera una obligación y toda obligación genera un derecho. ¿Sí? Si no lo conocemos, pues es obvio que dicen por ahí, ¿quién tiene la culpa? ¿El compadre o el que lo hizo compadre, no? ¿El indio o el que lo hace compadre? Así dice el refrán. Nosotros nos dejamos y permitimos ese tipo de situaciones y seguimos siendo un gremio desunido, pues nos van a acabar, porque así es, porque los jefes de servicio lo que te dicen es, pues esa es mi posición y yo no te voy a decir qué hacer porque yo estoy jugando mi rol, y es real, o sea, y es respetable, ¿eh? De verdad que lo entiendo yo como trabajador y lo entiendo como subordinado de un sistema. ¿Me entiendes de esa forma? Pero también, entonces, también le deberíamos de contestar al jefe, sí, pero también yo tengo un rol, y también yo me sé defender, pero como no lo sabemos hacer, entonces, pues, por eso abusan del gremio médico, por eso somos, no tenemos esa dignidad como gremio médico. Mejor el gremio de restauranteros se acaba de organizar para que los dejen pues abrir
trabajar. Entiendo la necesidad, sí, para que lo dejen trabajar. Entiendo la necesidad de que lo dejen trabajar. Totalmente de acuerdo. Y creo que también es parte de una de la sociedad en donde yo convivo. Pero ¿qué es lo que refleja todo esto? Que si tú no te unes con un gremio, entonces, pues ahí tú vele, o sea, tú síguelo pateando, ¿no? Y ya. ¿Hasta dónde aguante? Y de hecho, unirse como gremio también, doctor, porque efectivamente han mencionado que no están vacunando a los médicos de hospitales particulares. O sea, al final de cuentas, creo que es importante que sea a todo el gremio en general. O sea, es toda la gente que está involucrada en la cuestión salud, sea particular o sea de gobierno, creo que son los primeros que tienen que estar protegidos, ¿cierto, doctor? Sí, mira, eso es una cuestión de política social. Acordémonos que el sistema de salud mexicano tiene sus orígenes en Inglaterra y tiene sus orígenes en un sistema de tipo, se llama Beveridge, el original, el parte de lo que del que comenzó el parte del sistema de salud al que se refiere México, y sobre todo a un sistema de salud muy muy pegado a la cuestión social. Entonces, los médicos privados obviamente se tienen que vacunar, claro, porque el Hospital Español, el Hospital ABC, inclusive, todos ellos reciben pacientes con COVID, ¿no? Y deberían de estar dentro de la por yo o los o no los hace no los mete en esas fechas de programación de vacunación, ¿no? Pues de hecho, inclusive que nosotros que estamos política. En hospitales, ¿no? Se nos corta un poquito, Ani, no, Ani, doctor Gerardo. Se fue un poquito la... Sí, se fue un poquito, otra vez, si nos podía repetir un poquito acerca de lo... Porque fue un poquito Ani. Ok, honestamente yo creo que eso de determinar quién se vacuna y quién no se vacuna, y primero sector salud y después sector privado, político, porque desafortunadamente la contingencia sanitaria llega en un momento, en un año de fines políticos y de estrategias electorales, pero hay que tener considerado que si se satura el sector público, ¿a dónde acude un paciente con COVID? Directamente al sector privado. Entonces tendrían que ser vacunados, desde mi punto de vista, pues ambos, ¿no? Sector público, sector privado, en el mismo momento, porque solo el sector privado le puede dar el soporte a lo que no puede atender el sector público. Y la verdad es que, desde mi punto de vista, son estrategias. Sí entiendo la política social, pero ante esta circunstancia... Es sui generis en el país, tendría que estar personal médico, punto, todo el personal médico, no los directores, ¿no? Que no están atendiendo en área COVID urgencias. Exacto, aquí exactamente es lo que tú dices. O sea, de hecho, no nada más es una cuestión de sistema de salud, es una cuestión de derecho universal. Y tanto nosotros como médicos del sistema privado, del público, tanto como los médicos del sistema privado, pues están trabajando, y no nada más en la cuestión de los hospitales, sino también en sus consultorios. Los que están trabajando en sus consultorios, los que hacen telemedicina, también es muy respetable y es parte de las nuevas estrategias para ejercer la medicina, inclusive para enseñar la medicina, ¿no? Que es lo que también lo están haciendo con los residentes. No sé en qué momento se le ocurrió al señor presidente, no sé, eso es que, o casi casi como excluyéndolo de la cuestión de los médicos privados. Pero bueno, al final te digo, nosotros como médicos que no estamos en la primera línea en específico, yo no soy intensivista, yo no soy internista, yo no manejo un ventilador, ¿sí? Estoy en un hospital que es totalmente obstetricia, tanto en los dos sistemas públicos, en un hospital materno-infantil y en otro hospital de ginecología y obstetricia. Entonces, pero también nosotros estamos retrasando esa vacunación, y lo mismo les decimos a los directivos, o sea, pues también necesitamos eso. Ahora, aquí hay que ser claros también, las vacunas están llegando con poca cantidad. Y yo escuché un spot político que decía que llegaban miles de vacunas o millones de vacunas, y la realidad es que no, creo que
llegaron 400,000 en la primera embarque, algo así, que es absurdo porque no va a alcanzar. Pues no va a alcanzar, y de hecho la estrategia, pues bueno, deja mucho que desear en cuestión del timing, ¿no? En cuestión del tiempo que se va a llevar a cabo cada vacunación. Entonces, hacían una comparativa de cuánto tiempo se iba a tardar en terminar de vacunar, de acuerdo a cómo estaban haciendo por día. No. Decían que en 5 años, ¿no? Entonces. Sí, parece increíble, y yo lo repito cada vez que puedo, solamente sucede en México bizarro, que el doctor, el residente que acaba de fallecer hace unos días en Ecatepec, no tuviera la oportunidad de estar vacunado contra COVID, y que el vocalista del grupo pesado ya esté vacunado. O sea, eso okay. Solo pasa en México bizarro. De verdad, honestamente, no tuvo que ver con palancas ni nada, el vocalista ya lo explicó y todo, pero no puede ser posible que esto suceda en México. O sea, y bueno, sí puede ser porque sucede, pero finalmente es evidente la falta de organización, de estrategia, pues la falta de gobierno y de políticas públicas que hagan que esta circunstancia pues extraordinaria que estamos viviendo, pues tengamos que aprenderla de esta manera. Verdaderamente a mí se me hace inconcebible que y bien lo dijiste, doctor García, y yo creo que ahí podemos entrar con la presentación que nos tienes preparada. Yo creo que tienes mucha razón. Justo la hermana de Jorge, el residente que falleció en el hospital por COVID, que era residente en Ecatepec, en el hospital de Ecatepec, la hermana decía, durante el proceso en que mi hermano fue diagnosticado y que falleció, durante ese tiempo nosotros estuvimos asistiendo o solicitando la ayuda o que nos las instrucciones que nos dijéramos, que nos dijeran qué teníamos que hacer directamente con las autoridades de el hospital de Ecatepec, y nadie hizo absolutamente nada. Y aún después de fallecer Jorge, nadie ha hecho absolutamente nada. No les contestan las llamadas, nadie se pone en contacto con ellos, ellos no saben a dónde acudir. Sí quieren justicia, los únicos que se han comunicado con ellos son la gente de la UNAM, que maneja a los residentes, y ya, pero realmente la UNAM no puede hacer tampoco nada porque el chico estaba trabajando directamente en el Hospital General de Ecatepec. Entonces, bien lo dices, es esta falta de conocimiento que como residente, que como personal médico, tienes también derechos. Tienes derechos, pero que desconoces y que no sabes hacia dónde acudir. Y justamente es el objetivo de esta plática contigo, doctor García, conocer hacia dónde ellos tienen la posibilidad de dirigirse y hacer valer los derechos que como personal médico tienen, y que finalmente los necesitamos bien y los necesitamos vivos, porque aunque digan que con un con un tecito de guayaba se puede quitar el COVID, qué falta de responsabilidad del señor obispo de no sé dónde, carajo. Con un detente, Ani, se puede hacer. O que plantes un árbol en honor de los muertos, de eso no vale que la gente se esté muriendo, el personal médico se esté muriendo o esté teniendo que trabajar con lo que tiene a la mano. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esta parte de los derechos que ellos tienen y que pueden hacer valer para para defenderse? En primera, haciendo un poquito una pausa, me dejas sorprendido con la cuestión del cantante del pesado. Así me dejaste en shock. Pero mira, yo creo que está bien, qué bueno que lo vacunaron, ahora yo creo que deberían de meterlo a él a María COVID. A tomar muestras, ¿no? A ver, digo. Pues aunque sea lavar los baños, o sea, tampoco es indigno, ¿no? Ve a lavar los baños, ¿no? Saca la basura. No, ni parte de todo el personal de salud, todo, desde la persona que está en la puerta, la persona que hace el aseo, la gente que, los camilleros, todos, absolutamente todos, son parte de un equipo médico. Y son parte del acto médico. Y eso es lo que no se nos debe de olvidar ni a los médicos, ni a los directivos, ni a los jefes. Un acto médico corresponde. Yo cuando pido una paciente para que pase a quirófano, la pido un camillero. Y el camillero va y hace. Cuando le pido a la gente de intendencia, por favor, échame la mano para que la sala de este quirófano esté rápida, porque necesito pasar una paciente de urgencia, esa persona, si no hace bien su trabajo y si no actúa rápido, me retrasa una cirugía y retrasa el proceso de salud de un paciente.
Pero fíjate, vamos a hacer nada más una remembranza o seguir una presentación que hicimos en donde hay ciertos artículos ya referentes a los médicos residentes de la UNAM y cómo se comportan frente a la pandemia del COVID, cómo el COVID-19 también ha afectado a la educación médica. No sé si ya están en los artículos ahí. Ya. Ok, entonces ahí vemos cómo ya la ciencia y los artículos médicos están empezando a tomar muy en serio ese tipo de cosas. Obviamente estamos hablando de revistas médicas mexicanas, revistas peruanas, colombianas, inclusive Lancet, JAMA. Estas revistas están tomando muy en cuenta qué está pasando con la educación médica de los médicos. La siguiente, por favor. Sí. Y bueno, nada más para hacer una remembranza, acordarnos que en México el primer caso reportado de COVID fue un hombre de 35 años el 28 de febrero del 2020, con un antecedente que fue que viajó a Italia. Se hospitalizó en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, un instituto súper importante en México en cuestión de las enfermedades respiratorias. Y bueno, el Consejo de Salud General, con base en el artículo 73, fracción 16 de la Constitución mexicana, activa los acuerdos para empezar a tomar medidas acerca de los riesgos del SARS-CoV-2. Y obviamente, se hizo una sesión el 19 de marzo de ese mismo año en donde reconoció la epidemia, se establecieron actividades y todo eso se publica en el Diario Oficial Mexicano. Se establecen acuerdos de medidas preventivas que se deben implementar para la mitigación y control de riesgos de la salud. Se establecen también acuerdos donde se declara la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2. Y la Secretaría de Salud será la encargada de determinar todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia. Ahí es cuando hace nuestra aparición nuestro gran afamado doctor Gatell. O doctor Cipolita, no sé. Así. No hablemos del doctor. Mis respetos. Un zar. Esto ya lo comenté, la siguiente. Y bueno, se empezaron los hospitales, empezaron a activarse. ¿Por qué es esta remembranza? Para acordarnos en qué momento se va a ir modificando la educación médica y en qué momento los residentes y los internos de pregrado empiezan a sufrir estos cambios en su actividad y en su preparación. Y entonces, si tú te fijas a hospitales, ¿sí? Entre ellos, obviamente, el INER, obviamente, el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas de Salud Solidaridad, donde se preparan clínicamente uno de los lugares donde se preparan los mejores médicos en México, el Hospital General de México, que fue un hospital sede para mí siendo estudiante, y donde la verdad disfruté y amé la clínica y también sufrí porque también había médicos muy especiales, muy que me dieron lecciones y que agradezco en este momento que me han dado esas lecciones. El Hospital Regional de Alta Especialista Paluca, el Hospital Dr. Manuel Gia González y el Infantil de México y el Hospital Juárez de México. Esos son los hospitales que están designados. Siguiente, por favor. Siguiente. Y después viene una cuestión de reconversión, ¿no? En donde empiezan a ver las áreas críticas, empieza a ver la gestión hospitalaria, cómo se va haciendo las áreas de epidemiología, porque se tiene que ver la cuestión de los epidemiólogos para todo el seguimiento de una infección de coronavirus, la dirección, obviamente la farmacia para manejar los medicamentos que se estaban manejando y que seguimos en pañales de medicamentos. Cada vez se van inventando, se van generando más medicamentos mucho más complejos. Ahora hay anticuerpos monoclonales, que bueno, me metería en un rollo si te explico todo eso, porque la verdad es que ni yo sé específicamente cómo funcionan los anticuerpos monoclonales, pero y la tecnología en el uso de los medicamentos, en la creación de medicamentos nuevos para el COVID y para el SARS-CoV-2, está siendo súper importante, ¿no?
Y la siguiente, por favor. Y bueno, para darte una idea de cómo está dividida la cuestión de las especialidades, tienes que tener estos datos. En el total de alumnos según la especialidad de la UNAM, porque la UNAM es la que valora o que tiene la mayor cantidad de médicos residentes, tengo que decirte que, por ejemplo, la Salle tiene también sus especialistas, sobre todo pediatría, que es lo que yo conozco un poco más, pediatría y neonatología, que las tienen en el Hospital Español, y está avalado por la Salle, y entre otras cosas, porque la Salle es una universidad independiente. Pero en general, por ejemplo, medicina interna, médicos residentes en la UNAM son 1.115, cirugía general 640, anestesio 715, esto en el ciclo escolar 2019-2020, neumología 117, medicina de urgencia 157, pediatría 839. Si tú te fijas, por cada 100.000 habitantes, médicos internos, médicos de medicina interna hay 8. O sea, partes a un infecto y lo pasas al dato. En neumólogo hay, o sea, imagínate un neumología, por eso entiendes por qué México, el SARS-CoV-2 se expandió como agua, ¿no? Porque pues no había neumólogos. Neumólogos 0.69, médicos urgenciólogos 1.25, pediatras 49.55, yo creo que es una buena cantidad por cada 100.000 habitantes en cuestión de pediatras. La siguiente, por favor. Siguiente, ok. Y aquí estamos mostrando una gráfica en donde el número está al lado del número de contagios del personal de salud. Esto es, creo que fue más o menos por marzo, abril, sí, esta gráfica que yo saqué. Pero, ¿cuál es lo importante de aquí? El 11.709... y la mayor cantidad de 16.003 es en enfermeros. Ni siquiera somos los médicos los que nos estamos contagiando. Son enfermeros de enfermería, según esta gráfica que saqué de un artículo médico. Sí, los enfermeros son los que se están contagiando. 11.309 somos médicos. 10.000 son trabajadores de salud en general. Los laboratoristas son 781 y 391 dentistas. Ahora, aquí tienes que considerar algo muy importante. En un hospital, la mayor cantidad de personal es enfermería. Y eso lo puedes ver muy claro. Cuando tú festejas, cuando los enfermeros te festejan el Día del Médico, bueno, sabrás, esto siempre han sido muy espléndidos en todos los hospitales donde yo he estado, y siempre enfermería se destaca porque nos festejan en grande. Esta vez no se pudo dejar de la forma que hubiéramos querido, pero hicieron algo muy, 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 pues muy significativo. Y cuando nosotros festejamos el Día de la Enfermería, enfermeros y enfermeras, pues es cuando dices, híjole, somos 5 médicos en la guardia, ¿no? ¿Y cuántos enfermeros son? 25. Sí, de verdad. Entonces, la realidad es que no nada más es que te vayas tú como médico. ¿Qué vamos a hacer si se va el cuerpo de enfermería? Y eso es real, ¿no? Exactamente, pues es el primer contacto que tiene el enfermo que llega a urgencias, no solamente hablando de COVID, el enfermero, ¿no? Y esta gráfica te lo dice. Totalmente te lo dice. Entonces, para que te des una idea más o menos de cómo está la situación. Y ahora, bueno, la siguiente, por favor. Hablando de selfies, de personal de salud, obviamente, pues el mexicano se ha caracterizado por burlarse un poco inclusive de sus circunstancias y de sus malas circunstancias, y todos pues nos queremos tomar la foto tomándonos en una unidad COVID porque sabemos que nos arriesgamos. Al final sabemos que como médicos y como personal de salud estamos en riesgo. Alguna vez yo comentaba, no sé qué es mejor, si estar en tu casa, pero con disminución de ingresos y no tener trabajo, o tener mucho trabajo como nosotros, pero con un alto riesgo, ¿no? Al final, pues, cada quien sabe por qué está aquí.
cada quien sabe de nosotros por qué está en medicina. Y al final, todo se refleja en pasión de lo que haces y todo se refleja en amor hacia lo que estás haciendo. Y pues todo se va reflejando hacia el prójimo, porque realmente estás cuidando a alguien que ni conoces. Cuando llegas tú, yo llego a operar a una paciente, en ese momento la conozco, me presento, punto, y la paciente y está ahí y me conoce en ese momento y la paso a quirófano o la paso a parto o la paso a hacer el procedimiento que tenga que hacer. No, sí, doctor, y te hemos visto unas cosas que haces, te hemos visto unos videos de cosas que haces que, santo Cristo Redentor, okay, traes mucha vida a este mundo, y efectivamente, o sea, cualquier persona que ha decidido dedicar su vida a esta área, de ser médico, a ser residente, a ser enfermero, pues no creo que inicie su carrera en este sector de la medicina pensando, bueno, yo quiero estar ahí porque me quiero morir, ¿no? No lo creo. No digo, habrá alguna mente extraña, pero no creo que empieces así. Entonces, te tomas, ves estas fotos de hombres y mujeres que han estado, que a veces hasta 24 horas no duermen, tú nos acabas de decir que llegas de guardia, personas que a veces no pueden, nos contaba la intensivista, que a veces no pueden ni comer ni ir al baño porque es quitarte todo, volverte a poner todo, sanitizarte, demás. O sea, verdaderamente están haciendo una labor importante, y bueno, que no estén con las condiciones adecuadas, a mí me parece, o sea, que prefiramos que se prefiera invertir dinero en un estadio de béisbol a tener más vacunas disponibles, mayor cantidad de personal, o sea, verdaderamente solo en México, doctor. Pues es que la inversión debe de aumentarse el número, ¿no? Y también de aumentarse el mira, hablando de aumentar cosas, hasta este año se aumentó la cantidad de residencias médicas, ¿sí? La cantidad de pacientes, de personas que pueden ser afectadas, al doble prácticamente, ¿sí? Sí. Y en un momento dado, si tú ves, por ejemplo, ¿cuántos sustentantes había en el 2011? 23,000. En el 2016, 36,000 sustentantes para el examen de residencias, porque tengo que decirlos, y a ustedes y a la población en general que está escuchando este streaming, nos está viendo, que para tú ser residente necesitas haber acabado la carrera de medicina y necesitas sustentar un examen, ¿sí?, en donde tú escogiste una residencia o dos máximo, creo que ahorita nada más son dos, antes eran hasta tres o cuatro, pero y pasar ese examen dentro de una campana de Gauss, ¿sí?, en donde tú tienes que pasar pues con cierto promedio y que cada especialidad te dice qué promedio se necesita para que tú puedas ingresar a esa especialidad. Entonces, pongamos que, bueno, si tú te fijas en el año 2016, 36,000 sustentantes, de esos 36,000 hay 7,000 plazas, 1,810 plazas en el 2016. Ahorita aumentó el doble. Aumentó a 14,000, por ejemplo, ¿no? O a 15,000, no sé, tengo el dato actual. Sí. Pero hay un problema. O sea, el problema no es que aumentes la cantidad. Y como muchas cosas que tiene este gobierno con falta de estado, aumentas la cantidad de residentes. Y ahora yo le pregunto a nuestro señor secretario de Salud: ¿dónde vas a meter tantos residentes? Exacto. ¿Qué vas a ofrecer a los residentes? ¿Qué le vas a ofrecer a nuestros residentes cuando traes médicos cubanos con unos sueldos muy, muy maravillosos y los traes a trabajar a ocupar plazas que deberían estar ocupando lugares para ayudar? O sea, no hay estrategia. Bueno, Hablemos de a Benito Bodoque y a Don Gato para que nos ayuden a resolver esto, doctor. Pues ahorita que tocaste Cuba, pues me da pena decirlo, pero ¿qué crees? Que con así lanzó una convocatoria, y no tengo ahorita la imagen, pero si tú la puedes buscar, lanzó una convocatoria en donde te dice, o donde ellos prácticamente dicen, bueno, te voy a dar opciones de irte al extranjero. Y el residente pensó, porque aquí me lo comentó un amigo, dice, yo pensé que me iba a ir al extranjero, me iba a Estados Unidos, me iba a ir a Francia, a Alemania, no sé, ¿a dónde crees que quieren enviar a esos residentes? Ay, no, a ver, dime. Adivina. América, Europa, Asia, Australia, América. ¿Qué tal te parece Guatemala?
No, más interesante. ¿Te dice? ¿Más distante? No, más interesante. ¿A Cuba? ¿Chile? A Cuba. ¿A Cuba? A Cuba. Ay, Dios mío. Pero, o sea, tenemos intercambio. No, es que es lo que no sabemos, o sea, porque aparte no sabemos si van a pagar las becas allá, porque déjame decirte que el residente tiene una beca. El residente actualmente gana 6,000 pesos quincenales más o menos, digo, yo no tengo la teoría exacta. ¿Sabes cuánto gana un médico interno de pregrado a la quincena? 680 pesos por ahí, así. Mensuales, quincenales. O sea, ganan 1,300 pesos. No es cierto. ¿No es en serio? El médico residente, que es un médico general que tiene cédula, gana alrededor de 12,500, 13,000 pesos. Ok, entendemos que es una beca, entendemos que están en preparación y entendemos que se están formando. Eso es lo que ganan. Pues sí, pero también entendemos que comen, ¿no? ¿O cómo? Pues sí, ¿no? Pero, y luego no sabemos cómo van a ser esas becas que se quieren o que les invitan a irse a Cuba. ¿De verdad? ¿No sabemos cómo van a hacer? No, entonces, yo no sé qué acuerdo, no tengo idea. Digo, el Che Guevara ya se murió hace mucho. Yo creo que incluye a lo mejor, doctor Gerardo, y esto hablando desde el sarcasmo para quien no nos entienda. Yo creo que incluye a lo mejor una beca para aprender a jugar béisbol. Y entonces ya, ¿no? Béisbol cubano, estás de residente, te regresas, puedes estar allá con las guacamayas de Chiapas. No sé, no, o sea, podría resultar efectivo en este México bizarro, ¿no? Es que ese es el problema. Entonces, ¿qué le ofreces al residente aquí si no has hecho hospitales? Escuché a un residente del Johns Hopkins que le narraba cómo había pasado la cuestión del COVID en Estados Unidos en el hospital Johns Hopkins. Y el Johns Hopkins tenía o tiene un área de terapia intensiva con 6 camas. Y sabes que en 15 días o una semana... El hospital Johns Hopkins hizo 4 salas de terapia intensiva con 6 camas cada uno. Madre, o sea, santa. Inmediatamente. ¿Dónde está ese hospital? En Baltimore, en Estados Unidos. Es el hospital con mayor prestigio, o uno de los hospitales con mayor prestigio en Estados Unidos. Y nótese que Estados Unidos también es uno de los países que durante esta pandemia ha tenido un pésimo manejo de crisis sanitaria también, sin embargo suceden estas cosas. Por su tipo de sistema de salud, es un sistema de salud liberal, así se llama, ¿sí? En donde predomina la cuestión privada. Ahí está, ¿no? Ahora, no, y no nada más eso, por ejemplo, Canadá, que es primer mundo en salud, que de hecho Canadá tiene un sistema de salud en donde todo el primer nivel de sistema de salud, o sea, médicos generales, medicina preventiva, medicina médico familiar, está pagado por el Estado. Pero tienes la posibilidad de que si quieres tú irte a un especialista, puedas pagar un seguro privado. Oye, doctor, pero pues ¿qué no íbamos a hacer nosotros Dinamarca? Bueno, pues no, hasta ahorita no, al contrario, se me está cayendo más el pelo y estoy más moreno todavía. Ah, caray, es que de verdad, o sea, o te enojas, o te ríes, o ¿qué hacemos, doctor? Te lo digo y te lo digo honestamente, o sí mandamos llamar a Benito Bodoque y a Don Gato y su pandilla para ver si nos echan la mano, porque no, o sea, ¿qué hacemos? Los residentes, el personal médico se está muriendo, no está siendo atendido, resulta que, quiero hacer una aclaración, nada que ver con el grupo pesado, es el vocalista del grupo Intocable, es que entre ese género musical me confundo, pero es el vocalista de Intocable, Ricardo Muñoz, el que se vacunó. O sea, y él aclara, perdón, o sea, lo anunciaron en Facebook que les habían sobrado vacunas, que los disculparan, pero que habían abierto el paquete y resulta que les sobraron. Y pues no la pueden volver a congelar, entonces que quien quisiera se fuera a formar y el tipo se fue a formar y se vacunó contra el COVID. O sea, esa es una clara muestra de una falta de estrategia para este proyecto de vacunación de la población. O sea, es de verdad, o sea, ya le abrió el paquete y ahora le nos sobraron, pues vénganse quien, o sea, parece que es leche de la Conasup o qué, no. Quien pobre venga sin forma, o sea. Tú buscas, también de leche hace unos días, Ani, ya ni le hagas, porque no, bueno. Es que de verdad.
verdad, doctor, de verdad es que o te ríes o te encabronas o qué haces, porque ¿qué hacemos, doctor? Pues lo que hay que hacer es prepararse, Ani y Luis, lo que hay que hacer es prepararse y conocer tus derechos y tus obligaciones y también ser muy autocríticos como médicos, porque también se vale, también sabemos que los médicos cometemos errores o cometemos, podemos llegar a cometer un error, somos seres humanos, al final de todo somos seres humanos, no somos perfectos, pero tenemos que entender y que tener que mejorar mucho más. Un maestro de la especialidad de Derecho Sanitario me decía, la clave de todo esto, el maestro es pediatra y es abogado, por parte de Acatlán, y me decía, la clave de todo esto es, tienes que saber y conocer lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Pero para eso necesitas, obviamente, tener una práctica impresionante. Yo te puedo decir que, por ejemplo, algunos artículos que yo estuve leyendo acerca de la curva de aprendizaje de los de cesáreas, por ejemplo, en el caso de mi especialidad, es de 15 cesáreas, para que se pueda decir que el residente o el médico que está practicando, está aprendiendo eso, pues ya pudiera en un momento dado tener una cierta práctica para hacer una cesárea. Que después de 15 cesáreas ya tiene como que esa curva de aprendizaje pues salvada, ¿no? Yo, en mi caso, mi opinión, digo, yo no soy ni pedagogo, ni soy psicólogo de educación, ni soy licenciado en educación, ni mucho menos, pero yo creo que nunca acabas de aprender, nunca acaba de sorprenderte la obstetricia, ni la cirugía, ni la neurocirugía, ni la cardiocirugía torácica, ni la gente que se dedica a pura cirugía general, ni la cirugía laparoscópica. Nunca, el médico y el personal de salud, nunca dejamos de aprender. A mí cada vez me sorprende, de repente salen técnicas nuevas, de repente se te complica una paciente y dices, caray, ¿esto por dónde es? De repente tienes una arteria que no tenías ahí, de repente tienes un nervio que no tenías ahí. Yo lo que he dicho es que la medicina es tan compleja como el ser humano lo es. ¿Sí? Y entonces el ser humano es altamente complejo y es único. Y cada paciente es diferente. Imagínate, tendrías que hacer medicina para no sé cuántos millones somos en el mundo. Más de 7 mil millones de personas. 7 mil. Imaginas. Uh-huh. Entonces tendrías que hacer 7 mil millones de técnicas, ¿no? Pero sí es bien importante que lo veamos. Platicando también con otro profesor, comentábamos y llegábamos a un acuerdo que necesitamos nuevos filósofos de la medicina, nuevos paradigmas, más bien nuevos sistemas de salud, nuevas teorías, necesitamos gente que sea filósofo para que pudiera generar pues otro sistema de salud que funcione. La realidad es que el sistema de salud mexicano, como el sistema de salud mundial, fue totalmente arrasado por esta pandemia y obviamente pues necesitamos hacer un cambio de paradigma, ¿no? Bueno, pero México estamos nosotros en buen camino, porque es como cuando nos explicaron para qué sirven los cubrebocas. Sirven para lo que sirven y no sirven para lo que no sirven, ¿cierto? Gracias. O sea, es que de veras, de hecho a los residentes les decimos, pues tú vas a operar lo que tengas que operar y lo que no tengas que operar no lo vas a operar. Filosofía gatelesca, como debe ser. Estamos ya en ese camino, doctor. Tenemos que también ver esa situación, que es una filosofía muy diferente, que mejor preferimos reírnos en este momento, porque la verdad está muy complicado el asunto, ¿eh? Sí, y te digo, o sea, entre más, alguien por ahí decía que el conocimiento es poder, y entre más conozcamos los médicos, entre más nos preparemos y sigamos aprendiendo de leyes y administración de hospitales, hay doctorados, hay maestrías, hay estrategias de gestión de hospitalaria, estrategias en resolución de conflictos. Entre más podamos tener esa situación, hace poquito leí en marzo una plática, o más bien una conferencia de la Academia Mexicana de Medicina, donde hablaban de una cosa que se llama compliance. Al final de cuentas, el compliance como tal es el cumplimiento de las normas, ¿no? Para no irnos muy porque es una palabra muy técnica. Y estaba el doctor Fajardo. El doctor Fajardo es el director de la Escuela de Medicina de la UNAM, ¿no? De toda la UNAM. Y ellos hablaban de que
y de hecho se preguntaban, ¿dónde meto la preparación de mis médicos o de mis estudiantes de medicina? ¿En qué parte del programa médico lo meto? Porque todo eso también es dinero, todo eso también le cuesta al Estado. Al final le cuesta al Estado, y digo, no estoy justificando ninguna acción del Estado ni nada, pero también tenemos que conocer eso, porque también a veces pedimos y pedimos y pedimos, pero pues eso cuesta. Todo cuesta, así es. Y al final eso viene de los impuestos de nosotros, ¿no? Entonces, el doctor Fajardo decía, ¿dónde voy a poner esa materia de derecho sanitario donde les enseña a mis estudiantes? Porque es lo que tenemos que hacer, enseñar las bases a los estudiantes de medicina, metérselos hasta los genes. Sí, porque es la realidad, para que conozcan, porque aparte de eso, no nada más es para que sean prepotentes, porque no, un abogado no estudia para ser prepotente y porque conoce las leyes, que algunos lo sean, es otro rollo. Uh-huh. Sí, pero estudias para sensibilizarte, porque hay abogados también muy sensibles acerca de esto. ¿Sí? En medicina, hablando de la cuestión de demandas y todo lo que se ha leído, hay muy pocos abogados que se dedican realmente a esto, entre ellos un licenciado Antonio Juárez, que sacó y destruyó toda la cuestión legal en contra del doctor Yuca, por ejemplo, y también sacó de la cárcel, bueno, participa en el caso de la doctora Aurora. ¿Sí? Entonces él es el licenciado. Tiene el expertise en la práctica, pero también conozco otros abogados médicos, ¿sí? Hay, yo creo que en México, de los abogados médicos que yo no los conozco en persona, pero los conozco por WhatsApp y los conozco por grupos en donde estamos, son como unos 6 o 7 abogados o 8 abogados médicos, de los que por lo menos debe haber muchos más. Poquito más, pero no son muchos. Y son los que tenemos que, los que tienen que generar una conciencia hacia nosotros médicos, para que conozcamos nuestros derechos y nuestras obligaciones, y conozcamos la Ley Federal del Trabajo, conozcamos los lineamientos del IMSS, por qué te mandan a mesa de responsabilidades, por qué te mandan a la Junta Mixta, por qué te mandan, todo ese tipo de cosas las tenemos que conocer. Y yo creo que quien las debe de conocer más es los estudiantes de medicina. Pero el mismo doctor Fajardo se preguntaba, ¿y en qué momento lo meto? ¿Quito anatomía? ¿Quito fisiología? No. ¿Quito infectología dada por el doctor López? Más bien quito a López. Pero bueno, aquí hay algunos comentarios en las redes. Nos está diciendo Marcito Venturas, interesante, mis respetos para el personal médico. El doctor Francisco Hoyos, fuerte abrazo, amigo, gustoso de verte bien. El gremio está en el abandono desde su formación. Recuerda cuando nos daban de beca en el internado de pregrado y en el servicio social. ¿Cuánto les daban, doctor? Creo que 400 pesos. Madre santa. No, en el servicio social recibíamos un cheque de 1,200 pesos, algo así, al mes. 1,200, servicio social. Y en el servicio social estabas de lunes a viernes o de lunes a sábado, todo el día. Recuerdo una anécdota, obviamente el doctor Hoyos estuvo conmigo en la universidad, y recuerdo una anécdota de un jefe de jurisdicción que me decía, García, ¿por qué no atendiste partos? Digo, ¿por qué no tengo luz en mi centro de salud, doctor? ¿Y cómo le hago? Los partos normalmente son en la noche. Pues con velas. ¿Ah? Así me lo decían. Y no puedo decir el nombre porque pues igual y ya está en otros niveles. El doctor Fulanito. Así me dijo. Con velas. O sea, ¿y las velas qué se las? O sea, ¿y cómo reanimo al bebé? Y luego si se me cae la vela, que se quema la... Ajá. Cosas absurdas. Cosas absurdas, pero esa es la mentalidad que tenían los médicos y los jefes de jurisdicción de antes. Gracias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ahora hay lineamientos y hay... estoy leyendo un libro de Derechos Humanos y la Práctica Médica, que lo hicieron apenas en el 2016. Uno de los institutos más importantes en el que se está defendiendo mucho la bioética, la ética y las responsabilidades médicas, es el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Sí? Hay una, la doctora Arellano, que ya sí la conozco, me tomé una foto con ella una vez,
Que habla de la bioética, impresionante, y todos los médicos, y hay muchos otros pues juristas, abogados o inclusive algunos médicos también, que participan en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y ha sacado unas cosas muy interesantes. Pero el problema no es eso, sí, porque es como te lo dije al principio, las cosas están ahí, los libros están ahí, las leyes están ahí, pero si no las utilizas, no las sabes utilizar, nunca vas a saber qué vas a hacer. Exactamente. El servicio social es otro rollo totalmente igual, en donde está... ¡1,000 pesos de beca! Pues no te alcanzaba ni para comprar el medicamento para la salmonela que te iba a dar de los 5 tacos por 10 pesos afuera del Metro Hidalgo. No te iba a alcanzar. No. Pues de hecho, un médico de ahí, un epidemiólogo, hasta dijo, pues mira, lo que puedes hacer es que puedes poner inyeccioncitas, ¿no? Cobrarles 10 pesos por inyección, ¿no? Ah, caray. Pues, yo, estudié 5 años con inyeccioncitas. Sí. Esa es la educación que tienes, y aparte estás solo, ¿eh? Y en ese año de servicio social, no creas que hay educación médica, ¿eh? Por lo menos en mi jurisdicción donde yo estuve, que tampoco lo voy a decir dónde estuve, pero en mi jurisdicción no hay educación médica. Llegabas y te ponían ahí a ver qué hacías, y luego ya de repente te daban, pues, obviamente, te daban una inducción de la papelería, eso sí. O sea, había, como decían ellos, capacitación, pero de la papelería, ¿no? Ahora tienes que llenar esto, ahora tienes que llenar esto, y ahora el CISPA, y ahora no sé qué, y ahora entregas un impresionante. Y todo en tres copias, exacto. Sí. Entonces, el servicio social de medicina es otra cosa. Bendito Gustavo Vaz Prada no lo heredó, ¿sí? Y que al final, yo me acuerdo que nuestros compañeros de la Anáhuac, de medicina, pues decíamos, oye, está bien, estamos de acuerdo. Pero perdón, pero el Estado a mí no me dio esa educación, por lo menos a nosotros como tal, nosotros tuvimos que pagar por esa educación. Que fue nuestra decisión, totalmente, ¿no? Eso es una posición personal. Ni es muy buena, ni tampoco yo, ni hago menos, ni que quede muy claro, no hago ni menos a la educación pública, ni más, porque de hecho, yo la educación pública, y ahora que estoy estudiando tomando la especialidad, estudio en la UNAM, entonces no estoy estudiando en una universidad privada, y mis respetos para la educación pública, ¿sí? Pero a lo que voy es que el servicio social se hizo para regresarle al Estado un poco de la educación que te dio, estando en la UNAM, estando en la UAM, estando en el Poli, estando en ese tipo de cosas. Ese es el principio del servicio social. Sí. Pero, pues bueno, hoy en día, pues no es posible que puedas tener eso, porque aparte las demandas que existen están muy cañones y la medicina se ha complicado un poco más. Y entramos ya en el campo de la medicina, la defensiva. Es el otro. Pues claro. Y ahorita, ¿qué lo estamos haciendo? Y volvemos a regresar a lo mismo, la cultura mexicana, ¿no? La cultura de las creencias del México mágico, como decía dice Odindo Peirón, ¿no? México mágico. Y ese es real. O sea, ¿cómo es posible que creamos en el. No, que no queramos vacunarnos, por ejemplo, pero sí queremos tomar dióxido de cloro, ¿no? O sea, tecito de guayaba, doctor Gerardo. Lo que tú quieras, o sea, eso es lo que no entiendo. O sea, sí le haces caso al hierbero, pero no le haces caso a toda una ciencia mundial, ¿no? Y la vacuna dices, no, es que me va a pasar algo. Pues sí, toda cosa que te metas en el cuerpo puede causar. Hasta el agua caliente. No, pues sí. Entonces, sí. Sí, la verdad es que pues es una cuestión cultural, y yo creo que los médicos, tanto los estudiantes de medicina como los de pregrado, sobre todo los estudiantes de medicina, tienen que exigir que se les enseñe derecho sanitario. Lo tienen que exigir. No podemos dejar de pasar esa exigencia de que estudien, de que les den clases de derecho sanitario.
derecho sanitario puede ser una gran propuesta. Mira, por si sí o por si no, la FES Iztacala, que es donde pertenecía Jorge, el residente de Ecatepec, del hospital de Ecatepec, dijo, la FES Iztacala dijo, con su permiso, yo retiro a todos mis pasantes hasta que no mejoren las condiciones para que ellos puedan trabajar. Entonces, bueno, si alguien no hace las cosas, pues otras personas tomarán las decisiones, porque finalmente primero está la salud. Y al ver la falta de apoyo de las autoridades, de los hospitales hacia su propio personal, pues vienen este tipo de decisiones que finalmente afectan, pues, a los usuarios, a la gente, incluso a los médicos, ¿no? Ustedes que necesitan gente que los esté ayudando contra lo que sí tienen que hacer, ¿no? Entonces, pero finalmente tienen que tomar decisiones. Si no les dan las condiciones, ni les pagan, o medio les pagan, no les dan las condiciones de seguridad necesarias para que sigan trabajando ahí, los retiramos. Así dijo la FES Iztacala, y pues bueno, muy respetable la decisión, porque ante la muerte de un residente, ¿qué más haces, no? Y fíjate que acabas de tocar una cosa importante. Para nosotros, como médicos adscritos, el residente y el médico interno de pregrado tiene una gran ayuda y tiene una gran... pues es como si fuera otro compañero tuyo. Exacto. Que no tiene la responsabilidad, ni tampoco tiene la expertise que tienes tú, pero te voy a poner un ejemplo. El hecho de estar solo en una unidad de topocirugía, ¿qué es lo que genera? Genera que no puedas acabar tus notas a tiempo. Genera que no puedas hacer tu ingreso de topocirugía, más el ingreso de admisión que ya se hizo, más las indicaciones de topocirugía, porque... un solo médico adscrito, por ejemplo, en algún sistema o en algún hospital que estemos solos en los internos, se tiene que hacer notas del paciente. Consentimiento informado. Atención del paciente. Hablar con el familiar. Operarlo si es necesario, atender el parto si es necesario. Y sales y haces tu nota posquirúrgica, tu nota prequirúrgica, bueno, prequirúrgica fue antes, tu nota posquirúrgica, tus indicaciones posquirúrgicas. Y hablas con el familiar para decirle que todo salió bien, o decirle que está complicado, o decirle que está grave, o que está delicado su paciente. De un solo paciente. Pero mientras tú sales de quirófano, te está llegando otros dos pacientes. Hay una máxima en derecho que dice que el médico no está obligado a lo imposible. Fíjate. Ahí se los dejo de tarea, ¿no? El médico no está obligado a lo imposible, señores. Sí, y a veces creemos que es... Aparte de eso, lo tienes que asentar en el expediente. Sí, claro, porque si no, no vale. Si no asentas en el expediente que tienes falta de esto, que no hay lo otro, porque el expediente es el que te va a dar pues la historia. Uh-huh. Es el que te da la historia. Y es el que ve el abogado, porque el abogado no puede ver el video. Y ya inclusive yo estoy tratando y viendo la forma de grabar mi actuar médico. Que no va a haber de otra. Claro. Pues es que, híjole, es que todo mundo, eso es lo más complicado, ¿eh? Todo mundo se está poniendo, bien lo dijiste, se está poniendo a la defensiva. ¿Cómo me protejo de cualquier forma si desconozco la ley y no sé cómo me protege la ley? Entonces yo me voy a proteger como pueda ante cualquier circunstancia que se pueda presentar. Entonces, bueno, es que, pues mejor hagamos lo que bien dices, lancemos esa iniciativa para que haya derecho sanitario dentro de las carreras universitarias de los médicos, para que aún ya los médicos que ya se están ejerciendo como tales conozcan sobre el derecho sanitario. Y finalmente sí sabemos, como en todo, ¿no?, que hay negligencias médicas, también las hay, ni modo, ¿no? O sea, hay que decirlo, como en cualquier profesión, pero también hay otras que no son negligencias médicas y que el médico resulta ser la víctima de la circunstancia que se dio, como en este caso con Jorge, el residente del hospital de Ecatepec. La verdad es lamentable, yo insisto, así abrí y así me gustaría terminar mi participación. Es lamentable que en México estemos alcanzando primeros lugares a nivel mundial, primero por el chiste que tenemos de gobernantes, segundo por el chiste que hacemos con el personal de salud que está al frente de la batalla con la contingencia sanitaria que tenemos, y que seamos uno de los primeros lugares de países en el mundo donde más personal de salud muere, y que no hagamos nada al respecto más que invertir dinero en
estadios de béisbol. Estadios de béisbol. Entonces, es muy lamentable, de verdad. Esto es nuestro México. Pues somos mexicanos, aquí vivimos, y esto justamente lo que hacemos junto con el doctor de García es nuestro granito de arena para informar, para no somos especialistas nosotros, por eso el doctor García participa con nosotros, porque él sí es especialista en su ramo, pero es nuestro granito de arena en ECBE de decir, así están pasando las cosas y nosotros queremos aportar. De nada sirve estar poniendo frases lindas todo el tiempo si no hay sustancias, si no hay realidades y si no se toman acciones. Y esta en ECBE, no sé tú Luis, es nuestra acción. Ahí está la información. Te invitamos a que tengas información certera y que verdaderamente tomes la decisión que desees tomar. Si tú quieres tomarte el tecito de guayaba porque tus creencias religiosas así te lo permiten, bueno, pues hazte responsable de las consecuencias. Pero no jodas a los demás, ¿no? No jodas a la comunidad con tus creencias, tú las tuyas, tú tu té, tú lo que tú quieras, pero no friegues a todos los demás. Luis García. Pues muchísimas gracias, doctor Gerardo García, por su tiempo, gracias por darnos un poquito más de información acerca de lo que está sucediendo en el sector salud de México, que efectivamente estamos pasando por algo muy complicado, no nada más en México, sino a nivel mundial, pero eso no es pretexto para poder tomar el toro por los cuernos y hacer que las cosas funcionen de mejor manera. Hoy, como siempre lo estamos diciendo, hashtag hoy estoy vivo y podemos hacer la diferencia. Y en este caso, como bien lo dice Ani Veloz, nuestro granito de arena es este. ¿Algunas últimas palabras, doctor Gerardo García, para poder cerrar este programa, por favor? Pues nada más felicitar y dar un aplauso a todos los, a todo el personal de salud, ¿sí? Todo el personal de salud que se está esforzando por hacer todo esto, porque no nada más es la cuestión médica, sino también la cuestión de resiliencia, como ahora dicen, ¿no? O sea, no nada más que seas buen médico, no nada más que seas, que tengas una sonrisa, no nada más que sepas de medicina, no nada más que te leas las 400 guías de hepática clínica de todas las especialidades, sino que también tengas resiliencia y aguantes, ¿no? Felicitar a ellos y a todo el personal médico y personal de salud, perdón, y decirles que tenemos que estudiar, tenemos que generar contenido en cuestión de derecho sanitario, en cuestión de legislaciones médicas. Usted, tú hablabas de negligencia, Ani. Quiero decirte que el delito de negligencia no existe en México. No. El delito que se persigue es o lesiones, o daño a terceros, o esto, pues otro, lesiones, homicidio doloso, homicidio imprudencial, homicidio, pero el delito de negligencia no existe en el Código de Procedimientos, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no existe. Sabemos que dentro de la teoría de derecho sanitario, pues se tiene que tocar la palabra de negligencia, porque la negligencia es no hacer las cosas de la debida forma. Uh-huh. Y al ejemplo de Chartis, pero el delito como tal, que es otro rollo, no existe en la legislación mexicana. Pero bueno, eso te lo dejo de tal. Entraremos en diferentes temas durante el 2021 y empezamos efectivamente, como bien lo dice Ani Veloz, fuerte y con tubo, efectivamente, porque de eso se trata, ya no nada más vamos a estar viendo, sino tenemos que hacer algo más. Y les agradecemos a todos que estuvieron el día de hoy, viernes 15 de enero 2021, con los especialistas ECBE Health, con el doctor Gerardo García. Ani Veloz. Muchas gracias, estamos en contacto y muchas gracias por sintonizarnos. Gracias, doctor García, por estar con nosotros el día de hoy. Siempre nos das una patadota de la buena suerte para este nuevo segmento. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye.